Bienvenidos a Imagen Pública Televisión. En este programa tenemos un contenido exquisito, como siempre. Vamos a hablar con ustedes. En mi opinión pública, le voy a dar un consejo a aquellos que son consultores, que son asesores, que son coaches. Y además, en un segmento que hemos dedicado para usted en Espacio Funcional, ya la Mieses y un servidor, ¿vamos a hablar? De la perseverancia. La perseverancia. Esa parte que a veces se nos pierde a nosotros, de cómo continuar, de cómo seguir, donde nos dejamos llenar de energías negativas y de, ¿cómo que tú lo dices, Mariano? Vampiros emocionales, emociones tóxicas. Y no avanzamos, nos quedamos ahí estancados, Mariano. Y préstame ese micrófono. Pero es que me gusta el micrófono. Ay, Virgen Santísima. ¿Y usted qué va a hablar? Bueno, hoy en On Off Branding vamos a hablar de los 7 pecados capitales del social media. Esos errores graves que a veces la marca no sabe, pero los están cometiendo. Que usted nunca debería hacer. Por si eso fuera poco, tenemos como plato fuerte una invitada de alto nivel, una invitada de alta política, una alta profesional, una mujer completa, con faldas y pantalones. Yanilda Vázquez es nuestra invitada, una candidata, perdón, precandidata a la presidencia de la República por el PRM. Así que quédese con nosotros. Recuerde, ese control remoto que tiene en la mano no lo necesitará, porque a partir de ahora y durante una hora inicia Imagen Pública Televisión. Volvemos en breve. Cooperativa Mamoncito se ha soltado la ahorromanía. Por cada 500 pesos que ahorres, se activa un boleto automático donde podrás ganar premios por montones. Ven, ven, ven a Mamoncito, donde ahorrando ganas premios por montones. Ahorra o nunca. Si ya eres socio de Mamoncito, acércate y ponte en ahorro. Y si quieres activar tu cuenta, ven y cuenta con nosotros. Ven, ven. Mamoncito, construyendo tu mañana. Premios mensuales y un gran premio en Navidad. Un carro cero kilómetro solo para ti. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Un mundo tan rápido, cambiante, donde el talento y el conocimiento generan turbulencias. Innovar, aprender y aplicar progreso. CENTU, Centro de Tecnología Universal, líder en el mercado de la enseñanza técnico profesional, vanguardista, preparándote hacia un nuevo futuro. CENTU, sé tú, visión futuro. Siempre recomiendo aspecto de calidad. Y en esta ocasión, usted, que es un emprendedor, que es un empresario, que necesita recursos para desarrollar proyectos, para desarrollar ideas, haga lo que hago yo, vaya a mi banco, Banco Ademi, el banco que da la mano. Porque con ellos usted se puede sentar con esa idea o con ese proyecto y sus asesores, los asesores del Banco Ademi, sentarse a desarrollar un plan de negocio con usted y, por supuesto, financiarle ese proyecto que usted siempre ha querido desarrollar. Banco Ademi, banco que da la mano, no solamente para darle o prestarle el dinero, sino también para darle asesoría, asesoría financiera, asesoría de proyectos de negocio. El Banco Ademi es un banco que durante muchos años ha demostrado que la microempresa, la pequeña empresa, siempre está apoyada por ese banco. Banco Ademi, el banco que da la mano.
tomando este café, reflexiono y pienso la importancia que es conocer el oficio. Cualquiera que sea el oficio que te dediques, cuando ejerza ese oficio, ejércelo con dignidad. Cualquiera que sea el oficio al cual tú hayas decidido involucrarte, ejércelo con toda pulcritud, apegado a la ética, apegado a los principios, apegado a la moral. Hoy veo que en nuestra amada República Dominicana hay muchos asesores, consultores, coaches. Hoy veo que a cualquiera se le llama asesor, a cualquiera se le llama consultor, a cualquiera se le llama coach. Es probable que esas personas que incluso no han tenido la experiencia, no han tenido el ejercicio, no han vivido una práctica apegada precisamente a los principios morales que todo consultor, que todo asesor o que todo coach requiera, desconozca que para llamarse así no es solamente con nombrarse así. La profesión que usted escoja debe demostrarse con sus acciones. Debe demostrarse no porque usted lo diga, sino porque sus clientes satisfactoriamente lo digan. Hoy está de moda ser consultor, está de moda ser asesor, está de moda ser coach. Yo lo felicito si usted ha decidido ser uno de esos tres títulos o denominaciones, como usted lo quiera llamar. Lo que sí le pido es que se instruya. Lo que sí le pido es que se sumerja a aprender la profesión. Lo que sí le pido es que practique constantemente la profesión. Que no lo tome como una profesión part-time, como una profesión de momentos, de ratos, como un elemento para ganar un poquito más de dinero. Que lo tome con toda la seriedad que ella merece. Porque aquella persona que pone en sus manos su futuro, sus emociones, su empresa, espera de usted que sea un buen coach, que sea un buen asesor, que sea un buen consultor. Y esa persona es probable que confíe en usted y que resultado de su ejercicio haga tareas, haga cosas, haga proyectos, tome acciones, tome ruta. La responsabilidad final también es de usted. También es de usted que conduce, que guía, que apoya a que esa persona crezca, a que esa persona llegue a su meta o a su objetivo. Por eso le pido, querido amigo, ya que ha decidido ser coach, ya que ha decidido ser consultor, ya que ha decidido ser asesor, instrúyase. Hay muchas escuelas internacionales que preparan a un coach, a un consultor, a un asesor. Hay universidades que también están en proceso de preparación para estas denominaciones. Sea el mejor para que su reputación mañana hable por usted. Soy Mariano Abreu y esta es mi opinión pública.
Hay que jugar y en Presidentes por ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes mil y una forma de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar. Bienvenidos a Imagen Pública Televisión en este espacio funcional, este segmento dedicado a transmitir conocimientos intelectuales, conocimientos profesionales, conocimientos emocionales. Yala Mieses. Señor Mariano Abreu, placer para mí compartir este escenario y que usted me permita poder entrar en este coloquio con usted. Usted está como de su cuenta últimamente. De mi cuenta, no nunca. ¿Cuándo es que termina la certificación? Porque usted ya como que está cogiendo una vacación. En febrero terminó. ¿Y qué fue lo que les regalaron ahí, ve? Ah, mi maestro José Manuel nos envió, no solamente a mí, nos envió a ambos, este libro de la sinergología por la especialista María José Arladis. Los gestos hablan. Déjame ver tus gestos. Y te diré en qué piensas. Excelente. Entender el lenguaje corporal a través de la sinergología. Sí, la sinergología es la especialización del lenguaje corporal. Así es. Una cosa es el lenguaje no verbal. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias por obsequiarnos. Yo estoy devorando este libro y estoy esperando que ya lo termine. Sí. Porque lo precisamente robé. Estoy leyendo algo que ya tenía en cola de impresora. Así que el tema que vamos a escoger hoy, Yala, no tiene que ver nada con sinergología. Vamos a hablar hoy precisamente de la perseverancia. La perseverancia. Exacto. Y vamos a hablar como un gurú de gurúses, como dicen normalmente, nos señala qué tiene que tener una persona, y nos referimos a John Maxwell, especialista en liderazgo. Nos habla que la perseverancia se logra cuando se desarrollan 7 habilidades específicas, como, anote, tome lápiz y papel. Número 1, la capacidad de rechazar el rechazo. Así es. En algún momento a nosotros nos rechazan, en algún momento la gente no nos acepta. Eso no quiere decir que no tenemos capacidad de resurgir, capacidad de continuar. Mira, te voy a poner un ejemplo muy palpable. En una de mis prácticas, una de las coaches que tengo actual, pasa que ella es una innovadora y ella tiene un objetivo específico muy claro de lo que ella quiere llegar a hacer, pero en su familia la están tildando de loca. Le han dicho que se busque un empleo, regularmente, que debe de estar perdiendo el tiempo. Y llegó un momento en el que ella entendía que estaba incorrecta hasta que se sacudió y dijo, no, yo estoy bien, eso es lo que quiero. Muchas ocasiones esos vampiros emocionales no entienden la visión del líder, no entienden la visión de esa persona que después se llama visionario, pero que en algún momento se llamó loco. Hay muchos que en algún momento lo llamaron loco. Y te voy a poner ejemplos como Walt Disney. Walt Disney fue despedido de una empresa donde trabajaba en sus inicios porque supuestamente no tenía creatividad. Imagínese usted, Walt Disney, que es el responsable de que en muchas partes del mundo existan los parques, precisamente llamados Disney World. El mayor parque de diversión, no solamente a nivel de Estados Unidos, sino a nivel mundial. En varias partes del mundo existen ya esos parques. Allá a Miami, a la Florida. También Henry Ford. Henry Ford. Y ni decir de Oprah, ¿eh? Henry Ford es uno, Oprah es otra. Henry Ford fue despedido porque la persona para la cual él trabajaba entendía que era una persona que no tenía aptitudes para las ventas de vehículos. Y yo le voy a recordar que por el 1930, Henry Ford, su modelo T, fue vendido a más de 15 millones de usuarios norteamericanos. Prácticamente el 50% del parque vehicular de Estados Unidos
era el modelo T, que era uno de los modelos Ford de ese entonces. Imagínese usted. Y hoy en día sigue liderando. Oprah, mencionaste a Oprah. Mencioné a Oprah. Oprah, ¿sabes que la despidieron porque ella no tenía imagen para la televisión? Para la televisión. Una el de las, imperio que tiene hoy en día de las Oprah. Íconos de la televisión hoy en día. Dicho sea de paso, si la mujer más millonaria de Latinoamérica, una de ellas está dentro de las 10 primeras, no solamente mujer, sino del grupo, con su imperio de lo que es la comunicación, incluso con series, con películas. Las entrevistas de Oprah son esperadas y admiradas para sentarnos a verlo por todos. Eso quiere decir que esas personas, al igual que usted, no se rindieron, pusieron antiojera, pusieron fuerte, como dicen, a los caballos de carrera, y siguieron con su objetivo, siguieron afinando su puntería, escuchando a veces y mejorando las cosas que tenían que hacer. Otra cosa que dice John Maxwell es que hay que aceptar la responsabilidad propia en el fracaso y el éxito. El hecho de que usted haya fracasado no quiere decir que usted ya tiene que rendirse. Hay muchas personas que, como estas personajes que estamos mencionando, tuvieron fracaso, una, dos, tres compañías. Uno de ellos es Hershey. Hershey, ese Milton Hershey es el creador de ese chocolatito que a usted le encanta. Milton Hershey cerró, quebró, fracasó en tres de sus primeras compañías. Se fueron a la quiebra. Sin embargo, esto no lo hizo desfallecer en el hecho de convertirse en un gran empresario. Y esos chocolaticos riquísimos que hoy usted come es porque él nunca se rindió. Mariana, mira, en uno de los documentales excelentísimos que hace una de las empresas internacionales de lo que es la comunicación, hay un documental que ellos tienen que se llama History Channel, tiene un documental de que dice los 10 hombres más millonarios, cómo lo hicieron y cómo lo lograron. Dentro del documental, todos los hombres millonarios mayores de 40, todos fracasaron. Y en un momento dado, todos dijeron que ese fracaso le ayudó a continuar. Por eso, usted, que en algún momento puede fracasar, sírvase de aprender de su fracaso. Revise qué hizo mal, revise qué oportunidades de mejora tiene. Pero no son fracasos. Yo no lo llamaría fracaso. Es parte del proceso, es parte del proceso. Es parte del aprendizaje. Y como es parte del aprendizaje también, una de las cosas que dice John Maxwell es ve el fracaso como algo pasajero. Dice también tener metas realistas. En muchas ocasiones nosotros nos ponemos metas muy altas o metas que en ese momento usted no puede cumplir. A mí me gusta decirle a mis coaches, divida su meta en fase, divídala como si fueran escaleras, escalón por escalón, y vaya subiendo hacia ese objetivo. Lo otro que dice John Maxwell es enfóquese en las fortalezas que se tiene, no se enfoque en sus debilidades. Nunca se ha vendido nada enfocándose en las debilidades. Siempre se enfoca a vender las fortalezas del producto. Y usted, como persona, como marca personal, es un producto. Hágale saber a los demás qué fortaleza tiene y de seguro los demás van a apreciarla. Y ahí donde yo digo, esas personas que se enfrascan en ese fracaso, en el yo no puedo, en el yo no soy, yo le llamo hipocondríaco social, porque se autoenferman socialmente y no entienden su potencial. Y entonces encuentran unos que otros que se dan cuenta de esa autoestima baja y se la alimentan. Le alimentan el hecho de que ellos no pueden y le buscan ejemplo de cosas en las cuales ellos no fueron exitosos para hacerlo sentir más. Sexto punto, Yala. Plantearse diversos caminos al éxito. A lo mejor el que tú tienes no es el correcto. No quiere decir que tu objetivo esté equivocado. No quiere decir que tu visión esté equivocada. No quiere decir que hacia dónde quieres ir esté equivocado. Es probable que el camino que escogiste hacia ese objetivo, hacia esa meta, no es el correcto. Es probable que estés trabajando menos horas para lograrlo. Es probable que estés teniendo o tengas el equipo inadecuado para lograrlo. No necesariamente es que el objetivo esté equivocado. Y por eso hay que revisarse. A veces hay personas, Mariano, que toman y aceptan metas para seguir, pero saben que tienen que hacer cosas y empiezan a posponerlas. Y a empezar a posponer y a posponer. Postergar. A postergar y postergar. Procrastinar llega también. Llega un momento en el que dicen, es que esto no sirve. Hermana, hermano, amigo, si es que usted no le está poniendo acción a esas cosas que tiene que hacer, obviamente no lo va a lograr. Por último, dice John Maxwell, volverse a subir al caballo, es decir, no temer a intentarlo de nuevo las veces que sea necesario. El hecho de que usted un día
tuvo un fracaso, un día se cayó, no quiere decir que no se pueda levantar. Recuerde estas gentes importantes, que como Henry Ford, que como Milton Hershey, que como Walt Disney, que como Steve Jobs, que en su momento fue hasta despedido de su propia empresa. No, se consideró loco desde un principio. Es así. Mariano, hablaba de subir al caballo y hay un punto que quiero resaltar ahí, y es que el caballo es intuitivo. Y es bueno que nos llevemos muchas veces de nuestra intuición, limpiarnos todas esas cosas y llevarnos de la intuición. Quitarnos esas amalgamas que a veces nos transmiten. Nos lleva por el camino que debemos ir. Usted tiene personas tóxicas a su alrededor. Usted tiene a lo que nosotros llamamos vampiros emocionales. Detéctelo, aíslelo. Su objetivo es importante, su meta también. No permita que nadie les robe su sueño. Pero revísese de vez en cuando, revise si está haciendo lo correcto, si está empleando las horas correctas en su plan, si tiene un plan, si a ese plan le está metiendo acción, si las acciones que está haciendo son las correctas, porque si no, usted de seguro no va a llegar a su objetivo. Ojo, Mariano, no la revise hoy, que estamos empezando prácticamente un año. Revísela trimestral, cada 3 meses. Revísela constantemente. Siéntese a ver para que al final del año realmente tengamos los éxitos. Y Mariano, hasta el tiempo no nos da para mí. Ella es Yala Mieses, yo soy Mariano Abreu. Esto es Espacio Funcional en Imagen Pública Televisión. Continuamos con más contenido de su programa. Es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934 o visítenos a www.marianoabreu.com. En Cooperativa Mamoncito se ha soltado la ahorromanía. Por cada 500 pesos que ahorres, se activa un boleto automático donde podrás ganar premios por montones. Ven, ven, ven a Mamoncito, donde ahorrando ganas premios por montones. ¡Ahorra o nunca! Si ya eres socio de Mamoncito, acércate y ponte en ahorro. Y si quieres activar tu cuenta, ven y cuenta con nosotros. Ven, 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 la ahorromanía está en Mamoncito, construyendo tu mañana. Premios mensuales y un gran premio en Navidad. Un carro cero kilómetro solo para ti. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Hola amigos de Imagen Pública Televisión, aquí estamos una vez más en el segmento On Off Branding y hoy les traigo un tema muy interesante. Hablaremos de los 7 pecados capitales del social media. Comenzaremos con el pecado número 1, utilizar solo texto. Es un error muy común que utilizan la mayoría de las marcas cuando están exponiéndose a través de las diferentes redes sociales. Tenemos que reconocer y aprovechar el hecho de que somos seres completamente visuales. Una imagen tiene muchísimo más impacto, incluso en redes sociales aparentemente de solo texto. En Twitter hay estudios que demuestran que un tweet con una imagen tiene un 200% más efectividad que un tweet de solo texto. El segundo pecado
capital es utilizar un enfoque tradicional en la comunicación. Recuerden que las redes sociales son un nuevo medio donde los usuarios están escapando de la invasión de publicidad, del bombardeo constante de anuncios. Entonces, no podemos tener la misma campaña que tenemos en vallas, en televisión, en radio y aplicarlas de la misma forma a las redes sociales porque estamos desaprovechando la esencia de este medio, que es conversar con nuestra audiencia. El tercer pecado capital es no pensar antes de publicar. Recuerden que una vez publicaste un tweet, un mensaje en Facebook, una foto en Instagram, es cierto, la puedes borrar, pero corres el riesgo de que muchas personas hayan visto en el instante en el que publicaste. Es mejor si planificas antes de hacer la publicación. Pensar una semana antes en cuáles son las informaciones que quiere comunicar y trabajar una pequeña estrategia de contenido, un cronograma donde asignes tiempo a las publicaciones y así garantizarás no cometer errores que a los seres humanos les son permitidos, pero para las marcas nada que ver. El cuarto pecado capital es creer que todas las redes sociales son iguales. Claro, el social media, la web 2.0, representan conversación, pero cada red social es diferente. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, son redes sociales cada una con un formato diferente. Los mensajes no pueden ser los mismos. Aunque estemos hablando del mismo contenido, debes adaptar el mensaje al formato de cada red social. Si no lo haces, sencillamente estás demostrando que no tienes mucho conocimiento de cómo estás manejando tu marca en las redes sociales. El quinto pecado capital es intentar silenciar a los clientes. Recuerda que es una oportunidad que tienen las marcas poder conversar con su audiencia, poder conocer directamente qué piensan ellos sobre lo que hacemos. Entonces, si un cliente te deja saber una incomodidad acerca de tu marca, algún mal servicio, cualquier información que no te guste, no puedes callar a ese cliente, no puedes borrar ese comentario. Todo lo contrario, debes reconocer si se trata de un error real y tratar de mejorarlo. Si por alguna razón el cliente está equivocado, hazle saber su error, pero no obvies el mensaje, no irrespetes al usuario borrando un comentario que ya fue publicado. El sexto pecado capital es olvidarte de ser humano en las redes sociales. Son marcas las que están hablando, lo sabemos, pero estas marcas están hablando con seres humanos y sabemos que detrás de cada marca hay una persona. Entonces no podemos tener una comunicación robótica, no podemos hablar como si estuviéramos hablando entre máquinas. Hay que tratar cada vez más de humanizar la marca. Por eso es la importancia de haber identificado y diseñado una identidad, una personalidad de la marca que le dé humanización y que las personas sientan que sí hay un ser humano detrás de esa comunicación. Y finalmente, el último pecado capital es no medir la estrategia. De nada nos sirve ejecutar un buen proceso, haber publicado buenos mensajes, tener mucha recepción en una campaña, si al final no tienes forma de demostrar la efectividad que tuvo ese esfuerzo. Es muy importante que plantees una estrategia y que definas cuáles son las metas a las que quieres llegar y durante el proceso mide, evalúa si estás bien, si no estás bien. Hay muchas herramientas gratuitas, incluso puedes hacer plantillas manuales utilizando Excel o cualquier otra aplicación de tu computadora. Aprovecha todas las oportunidades que tienes y recuerda que aquí en Imagen Pública tenemos una división de Social Media Branding donde asesoramos a los clientes. Cualquier cosa que necesites, cualquier asesoría, no dudes en contactarnos. Puedes encontrar los teléfonos en pantalla. Recuerda, estuvo contigo Pamely Hernández y esto es Imagen Pública Televisión. Aspecto de calidad. Y en esta ocasión, usted
que es un emprendedor, que es un empresario, que necesita recursos para desarrollar proyectos, para desarrollar ideas, haga lo que hago yo, vaya a mi banco, Banco Ademi, el banco que da la mano, porque con ellos usted se puede sentar con esa idea o con ese proyecto y sus asesores, los asesores del Banco Ademi, sentarse a desarrollar un plan de negocio con usted y, por supuesto, financiarle ese proyecto que usted siempre ha querido desarrollar. Banco Ademi, banco que da la mano, no solamente para darle o prestarle el dinero, sino también para darle asesoría, asesoría financiera, asesoría de proyectos de negocio. El Banco Ademi es un banco que durante muchos años ha demostrado que la microempresa, la pequeña empresa, siempre está apoyada por ese banco. Banco Ademi, el banco que da la mano. Hay que jugar, y en Presidentes por ganas y cobras, en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes mil y una forma de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar. Para ganar hay que jugar. En nuestro segmento Personal Branding le damos la bienvenida a Genilda Vázquez, dirigente política, hoy secretaria de organización del Partido Revolucionario Moderno, abogada en ejercicio con un doctorado en Derecho, una maestría en Gerencia Pública y un posgrado en Ciencias Políticas. Ha desarrollado una trayectoria política tanto interna como externa gracias a su trabajo como secretaria de organización del Partido Revolucionario Dominicano y secretaria de la gestión con la sociedad civil. En la actualidad, precandidata presidencial del Partido Revolucionario Moderno, PRM. En Imagen Pública Televisión recibimos a Genilda Vázquez. Después de esa presentación, solo me resta darle la bienvenida a una mujer que conjuga en ese cuerpo, en ese cerebro, varias cosas. Primero, inteligencia. Segundo, educación. Tercero, preparación. Y además, por si fuera poco, una gran y buena amiga. Yanila, bienvenida. Encantadísima, contenta de poder compartir en este espacio de tanto tiempo que no me habían invitado. Yo estoy, ya yo estaba chiva que no me habían invitado aquí a este espacio, así que contentísima de poder compartir con ustedes. Gracias, Yanila. Sabes que te admiro, te sigo. Hace un tiempo fuiste a la oficina precisamente para este ejercicio, para lanzar tu candidatura a la presidencia de la República. En este caso, hoy eres precandidata del Partido Revolucionario Moderno a una de las posiciones más importantes de un país, que es la presidencia. Y me alegra porque una mujer con tanto contenido, con tantos pantalones y falda al mismo tiempo, sería interesante que tome las riendas de un país como el nuestro, donde en ocasiones confiamos que la mujer, por sus condiciones, que es una buena administradora, es una mujer, las mujeres, por ejemplo, en las casas son las que llevan el control, no solamente de las finanzas, sino también de la familia. Entonces, una mujer presidente que en el momento que estamos hoy no ha pasado nunca, tuvimos una vicepresidente, Milagros Hijos, pero sería interesante que una mujer como tú esté al frente de las cosas públicas, porque se tiene todo que suficiente para hacerlo. Bueno, muchas gracias. Tú sabes que esto es un gran reto, un gran desafío, independientemente de que ya tenemos dos vicepresidentas, porque hay que también ponderar el trabajo que ha hecho doña Margarita en la vicepresidencia. Y
la impronta que ha tenido la mujer no solamente en nuestro país, sino en toda Latinoamérica. Las principales economías latinoamericanas hoy en día lo están dirigiendo mujeres. Chile, Brasil, Argentina, que son las tres principales economías latinoamericanas, incluso Costa Rica estaba dirigida por una mujer hasta... también, y bueno, en Europa, el Banco Mundial y el Banco Europeo están dirigidas por Angela Merkel, que está, es la presidenta de Alemania. Y así la mujer... Hay un buen precedente. Hay una impronta que está ahí. Y en todos los aspectos, mira, el Fondo Monetario Internacional por primera vez está dirigido por una mujer. Todo el equipo de Facebook ha sido reemplazado y todo el staff ahora son mujeres. Es decir, que la mujer, el Buró Federal de los Estados Unidos también está dirigido por primera vez por una mujer y las mujeres están haciendo sus espacios en cada uno de los sectores de la sociedad y eso yo creo que es importante. En la República Dominicana hay un vacío de liderazgo femenino y que no se corresponde con la labor titánica que está haciendo la mujer por incorporarse en todos los medios de producción, en todas las áreas, en las áreas sociales, en las áreas laborales, productivas, que no tiene la misma correspondencia con la participación en política que tenemos. Y yo creo que es interesante este ejercicio, repito, un gran reto, un gran desafío para mí y para todas las mujeres que hacemos este tipo de ejercicio. Yo creo que hay más y que podemos estar todavía más. Esto ojalá pudiera ser un estímulo para muchas más. En este momento hay mujeres importantes. Yo quiero decirte que este segmento, Personal Branding, siempre invitamos a alguien que por su hacer sea digna, en este caso tú, de reconocimiento. Que su marca personal haya dejado un legado que la gente pueda decir es que es diferente, es que tiene una forma de ser o de comportarse diferente. Y por eso cuando estuvimos haciendo la lista de nuestros primeros invitados en este año, estuviste tú encabezándola. Ay, gracias, y gracias. Lo que nosotros hacemos con nuestro invitado aquí es hablar un poco de él o de ella. En este caso, nuestro público quiere saber quién es Yanira Vázquez, dónde nace, de qué origen es, dónde estudió, cuántos hijos tiene, es casada, porque yo sé que la gente te conoce tu pronunciamiento político y tu manera aguerrida de enfrentar las cosas con las cuales no estás de acuerdo, pero mucha gente a veces no sabe quién es Yanira, de dónde viene. Pues mira, yo soy una mujer como muchas otras, ¿verdad? Una mujer que surge de una familia PRDista, cibaeña. Mi padre y mi madre son mocanos, los dos de ascendencia. Nosotros, ellos vinieron cuando se casaron a vivir a la capital, pero luego mi madre, cuando va a dar a luz, para buscar el auxilio de su madre a la vez, va a dar a luz a Moca. Entonces nosotros también somos mocanas de nacimiento, aunque no vivimos nunca en Moca, pero había mucha cercanía porque las raíces de los dos estaban allá y eso era las vacaciones. Cualquier momento era el indicado para volver de nuevo a la provincia, a nuestro querido Moca, que siempre ha sido un gran referente. Bueno, en esa crianza que siempre le dan la gente que viene del interior, que lucha tanto por superarse, una familia de trabajadores muy, muy cerrados, es decir, con una educación muy, muy formal, en ese estilo que se usaba y que se usa todavía, de gente que migra y que tiene que vivir constantemente en esas luchas, nosotros fuimos formados. Desde muy pequeña mostré intereses muy marcados por los trabajos sociales, por las luchas sociales y por toda esta vinculación con la gente y lo que la gente quiere, piensa y la forma como lo maneja. ¿Dónde estudiaste tú? Nosotros hicimos el bachillerato en Los Prados. Venimos de esa clase media formada y todos mis compañeros, por ejemplo, estudiaron en la UNFU. Sin embargo, nosotros decidimos estudiar en la UAS. En ese tiempo entendíamos que ahí íbamos a formar mejor nuestro carácter para lo que queríamos. Hemos tenido muy claro siempre cuál es nuestro norte. Me casé muy joven, con 20 y pico de años, 21 años apenas. Tengo tres hijos preciosos que son mi vida y que conforman. La más grande ya tiene 27 años.
La segunda tiene 24 y el tercero tiene 22 años. Sí, ya muy orgullosa, con maestrías, con universidades, pero sobre todo con una vida muy plena. Los tres formados en valores, en principios, que yo creo que es mi mayor legado, que sean seres humanos que sientan que tienen una responsabilidad social. Me formé como abogada y incursioné en la política ya cuando estaba, vamos a decir que ya desarrollada como, como abogada, como empresaria. Y mi papá, que siempre era muy comerciante, me en la vena yo llevo los negocios, ¿verdad? Hemos estado incursionando en el área empresarial con mucho éxito. Nosotros fuimos por muchos años asesora de muchas empresas en el país, en diferentes áreas, y luego nos especializamos en alta gerencia. Nosotros tenemos especialidad en alta gerencia y manejamos todas las áreas gerenciales, es decir, marketing, publicidad, tecnología, todas esas áreas diversas de la gerencia, que nos permitía tener mejor asesoría a nuestros clientes que ya venían por el derecho, por la parte jurídica, y que se quedaban con nosotros en todas las demás áreas. Y luego entonces incursionamos en los negocios, en un centro de préstamos. Luego también estamos hoy por hoy gerenciando un proyecto de producción de pollo. Nosotros somos productores avícolas y estamos produciendo más de 1,000 pollos al año, y estamos ahí haciendo ese trabajo. Es un negocio familiar que lo estamos llevando nosotros. Y bueno, Yanita, empresaria. También somos comunicadores. Sabemos que nosotros tenemos programas de hace ya más de una década en el aire, ininterrumpidamente. Es decir, que tenemos también un programa, somos corredores de seguro. Es decir, tenemos muchas cosas, muchas facetas. Y estamos ahora en un nuevo proyecto. Ahí en CDN con Nuria Piera y todo el equipo de producción, con un proyecto interesante que se llama Entre Políticos, Noticias Entre Políticos, con la participación de Ito Bisonó, con Víctor Gómez Casanova y con Karen Ricardo, de cada uno de los partidos que componen las cuatro principales fuerzas de nuestro país. Y estamos ahí haciendo eso que tanto nos gusta desde el punto de vista político. Me gusta lo que están haciendo. Se lo he visto. Gracias, y se lo he gracias, escrito en gracias. La sí, lo hemos visto. En nombre del equipo de producción y de los compañeros, te externo mi agradecimiento por sus palabras de motivación. Estamos haciendo ahí un trabajo muy bonito. Y en la parte política, siempre nosotros hemos tenido inquietudes políticas y sociales, y comenzamos, nosotros nacimos una familia PRDista, eso es lo mismo que eso queremos que decir, revolucionaria. Mi papá era de la gente que escuchaba a Peña Gómez, y que en casa había a la una de la tarde se escuchaba a Peña Gómez todos los días. Y de esa gente que iban a los mítines, que aportaban desde el punto de vista económico, las causas, y siempre con mucha firmeza, como digamos que antibalaguerista de naturaleza, porque en esa época fue la que nos formamos. Entonces, bueno, nosotros comenzamos en el PRD como en la parte de organización. Primero comenzamos en un movimiento, comenzamos nuestra participación activa política, porque siempre hemos sido miembros de ese partido. La parte política la vamos a ver en el segundo segmento, porque ahora vamos a cumplir con un compromiso comercial, con unos compromisos comerciales que son del halago del televidente y también, por supuesto, de nosotros. Tras la pausa, vamos a ir conversando con Yanila Vázquez, una mujer completa que, como ustedes ven, no vive de la política como hacen muchos políticos. Así es. Se enganchan a política. Al contrario. Para vivir de la política. Este tipo de políticos son los que meten sus propios dineros, sus propios fondos, y a veces se van, como decimos en los barrios, se van de boca metiendo todo lo que tienen. Así es. Apostando a mejorar el país. Volvemos en breve. Soy Mariano Abreu y ella es Yanila Vázquez, mi invitada de honor en Personal Radio.
Su imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934 o visítenos a www.marianoabreu.com. Un mundo tan rápido, cambiante, donde el talento y el conocimiento generan turbulencias. Innovar, aprender y aplicar progreso. CENTU, Centro de Tecnología Universal, líder en el mercado de la enseñanza técnico profesional, vanguardista, preparándote hacia un nuevo futuro. CENTU, sé tú, visión futuro. Mi recomendación es de siempre, recomiendo aspecto de calidad. Como siempre, tengo que recomendarle a mi diseñador favorito, Martín Polanco. Martín Polanco Atelier, en la 27 de febrero, casi esquina Leopoldo Navarro. Todos esos trajes que para recibir a mis invitados siempre porto, por supuesto, el diseño del mejor, Martín Polanco. Martín Polanco Atelier, 27 de febrero, casi esquina Leopoldo Navarro, números en pantalla, no solamente para caballeros, también para damas, para los niños, chacabana, vestido chacabana, trajes, sastres, trajes también para damas, para portar elegancia, Martín Polanco Atelier. Por supuesto, de nada sirve que usted ande bien puesto, que ande bien acicalado, si su carro anda sucio, si su carro anda maltratado. Por eso el mío, yo lo llevo a AutoCare. AutoCare, dos localidades, Bellavista y Naco. Recuerde, su vehículo en manos expertas, el mío en AutoCare. Haga lo mismo. Y siempre digo que el emprendedor en algún momento necesita plata, necesita dinero. Hay muchos bancos que pueden aportarle dinero, que pueden darle préstamo, pero el mío, que es el Banco Ademi, al que yo siempre voy cuando tengo un proyecto, no solo me presta el dinero, sino también que se sientan conmigo asesores del banco, asesores y consultores, para darme planeación, para ayudarme en la planeación del negocio que voy a poner en marcha, para asesorarme a tener un plan de negocios y que ese capital que me van a prestar sea bien utilizado, sea bien medido. Recuerde, el Banco Ademi, el banco que da la mano, haga lo que hacemos nosotros. Tenemos siempre, contamos con el Banco Ademi, el banco que da la mano. Sigo conversando con Yanila Vázquez, nuestra invitada de Personal Branding, que hoy me hace el honor de estar en este set. Gracias, Mariano, de verdad. Mira, te quería decir que por todas las situaciones que a veces las mujeres tenemos que pasar en nuestra trayectoria política, nosotros somos, digamos que, un poco el reflejo de la propia sociedad, ¿verdad? Y hablando de mi vida personal, después de 20 y pico de años de casada, entonces nosotros estamos soltera de nuevo, trabajando a tiempo completo. ¡Atención! No, porque ya nosotros tenemos un tiempo de divorciada. Sí, ese, para gente que lo sabe. No lo sabían, pero estamos a tiempo completo dedicada a las cosas que tenemos que hacer. Hemos decidido apostar por el país y estos recorridos políticos a veces no dan tiempo a que uno lleve una vida privada como quisiera. Así es que, nada, quería decirte eso para que la gente no se quedara confundido con lo que dijimos ahorita. La gente no entiende eso, Yanila, que el político es un ser humano. Claro. Y como ser humano tiene necesidades de privacidad, tiene necesidades de tener sus momentos con la familia. Y una de las primeras cosas que empieza a perder un político es la intimidad familiar. Porque el tiempo del político, el del buen político, casi siempre estamos comprometidos, claro, a las personas que son sus seguidores, a las personas que se deben en la comunidad, en la provincia, en el barrio. Y tú haces planes personales y te lo cambian con una reunión de último minuto, o con un problema que surgió, o con una situación, o un compañero tuvo una situación y uno tiene que ser solidario. Se convierten los compañeros en tu propia familia y la desplazan a veces, y eso tiene uno que saber cómo manejarlo. Así es. Porque empieza el dilema de a quién respondo. Y entonces esas son situaciones que hay que saber llevar. Afortunadamente nosotros tenemos, agendamos todo, hasta los cumpleaños de los amigos, de la familia, para que sea parte de nuestra estructura, del día a día, y que ningún compromiso se quede pendiente de realizar entre todo ese marasmo de actividades que uno tiene.
y por eso a veces uno tiene dificultades, pero ahí vamos. Danila, siempre en el ascenso profesional, el ascenso empresarial, encontramos padrinos, encontramos gente que va en auxilio nuestro, que a veces cuando nos estamos cansando nos da una palmadita en la mano, en la espalda, y nos dice adelante, sigue. ¿Has tenido ese padrino? ¿Puedes identificar quién en ese trayecto de tu vida ha sido esa persona que siempre ha estado ahí para darte un buen consejo, para levantarte en los momentos de debilidad o de problema emocional o problema financiero, porque a veces todos lo tenemos? ¿Hay un padrino en tu vida? Sí, claro que sí, siempre hay ese ángel que está por encima, y ese padrino era mi padre. Murió hace 5 años, y de 5 años para acá hemos tenido que estar, digamos que bajo esa tutela, porque como te queda tanto tiempo de tantas cosas dichas, siempre uno busca un referente. ¿Qué me diría papi en este momento? ¿Cuál sería el consejo? Y yo lo obtengo. Entonces él era la persona que me motivaba, que me incentivaba, creía mucho en mí, tenía mucha fe en las cosas que yo podía realizar. Me apoyaba en todos los proyectos de mi vida, siempre fue, él creía profundamente en las cosas que yo hacía. Era mi primer admirador. Cuando iba a un programa de televisión, estaba ahí pendiente, hiciste esto, hiciste aquello, también mi más grande crítico, mi asesor, mi amigo, mi cómplice, también éramos socios en muchos negocios, es decir, una persona muy cercana conmigo que siempre estuvo ahí. En la parte política siempre uno tiene gente que lo ayuda. Empecé a trabajar con Fello Subervi desde Compromiso Nacional, luego el doctor Peña Gómez entendió que tenía que hacer carrera política y me brindó la oportunidad de desarrollarme en algunos aspectos importantes, y así sucesivamente uno va digamos que ascendiendo, y en esa misma manera políticamente mucha gente influye con uno. Fernando Mangual fue un gran maestro para mí en política, porque cuando nosotros empezamos nos agarró como buen maestro y nos daba clases de política a profundidad, y muchos otros personajes que uno tiene y que son parte de la vida de uno. Yo digo, por ejemplo, mi primer trabajo político fue en la provincia de Peravia, y el presidente de Baní, Juan Castillo, un señor que ni bachiller es, ni letrado, no voy a decir, pero con una sapiencia política de tanta profundidad. Y yo digo que después de uno haber hecho tantos cursos internacionales, maestría, y yo digo, bueno, mi principal maestro fue ese. Y mira que la calidad de lo que te enseña es mucho, es conocer a la gente, tratar a la gente, vincularte con la gente. Y yo pienso que he tenido muchos maestros, porque yo aprendo de todo el mundo. Y yo creo que soy como una esponja, ¿verdad?, que vive buscando. Vengo aquí, veo que puedo aprender. Yo creo que nunca somos suficientemente sabios que no tengamos algo que aprender del otro ser humano. Yo soy muy así. Y si no sé de algo, investigo, escudriño, me pongo a estudiar eso para por lo menos tener un punto de referencia, y cuando uno trata el tema, tratarlo con cierta calidad de información. Y soy siempre en eso, soy una estudiosa permanente y una lectómana, digo yo. Leo hasta al revés, como los guardias. ¿Cuáles autores decía así, te gustan? Muchos autores preferidos en diferentes aspectos. Yo leo la Biblia mucho, o sea, es un gran referente para mí, especialmente los libros de Deuteronomio, son vivencias, sabidurías, a donde te hablan como si te estuvieran hablando en el momento preciso de cada situación. Soy una gran lectora, muy ávida de temas muy diversos. A veces tengo hasta 3 libros de diferentes áreas, desde una novela, una buena novela, una buena obra, hasta un libro de economía. Es decir, que ahí vamos viendo cada cosa. ¿Cuál ha sido ese libro que ha impactado en Yanita, la profesional? ¿Cuál ha sido ese libro que recuerdas, que lo agarraste, lo devoraste, lo rayaste? Mira, en aspectos muy, muy importantes de mi vida, en la parte primera, como uno dice, en esa parte que uno se inicia, ese libro de Enriquillo, en mis años de juventud, que yo lo leía completo, pero yo me leía desde pequeña enciclopedias completas, la Ilíada, la Odisea, libros de mucha profundidad, y luego ya en la parte fundamental, libros tan importante como el de Steve Covey y otros. Nosotros en política hay una enciclopedia
de que te trata todo una, es como un compendio completo y es una recomendación incluso del propio doctor Peña Gómez y de Fernando Mangual. Se trata de una colección mexicana, ahí está el libro Sobre la Marcha, Los Primeros Días, te narra la parte política de cada uno de los escenarios y es una colección magnífica. El Partido Reformista lo utilizaba mucho en sus entrenamientos y yo creo que también fue marcada políticamente por esa serie, es como una enciclopedia completa y es muy interesante también y ese también son libros importantes que ha marcado la vida. Desde el punto de vista literario, muchas obras literarias me han marcado, yo leo todo y leo a todos, ¿verdad? Exactamente. Hoy en día tenemos diferentes tipos de presidentes que han pasado por República Dominicana, diferentes partidos. Se identifica no solo políticamente, no del punto de vista intelectual, con alguno de esos presidentes que hemos tenido. ¿En el país? ¿A quién admira o en el país me refiero? ¿A quién de esos presidentes que han pasado tú puedes decir, fulano de tal era un presidente que me llamaba la atención su dominio, su intelecto? Mira, yo pienso que el país ha estado gobernado por mucha gente y algunos han tenido sus luces y sus sombras, ¿verdad? Nunca hemos podido conseguir esa visión porque los patricios no pudieron gobernar el país, que era la visión posmoderna, progresista. Y dentro de toda esta escala de gobernantes, mi propio ascendiente Horacio Vázquez, que pudiera ser un referente para mí, también le encuentro muchas sombras porque en un momento en donde pudo haber hecho una gestión mucho más activa, a pesar de que me siento muy orgullosa de que fue presidente e impulsó grandes proyectos para la República Dominicana, cayó en ese tema de la reelección que lo hizo, que fue lo que puso la sombra a esa gestión. Sin embargo, también tuvo su impronta en muchas áreas importantes de la vida nacional en términos de desarrollo de las exportaciones y de el desarrollo como país en ese momento, hace ya casi 100 años que gobernó. Entonces, precisamente en el 1924 fue el primer gobierno de Horacio Vázquez. Y luego ya el gobierno de Juan Bosch, que fue el gobierno de la esperanza, ¿verdad? Esos 7 meses creo que se implementaron grandes cambios para el país y eso también trajo una nueva ola. Por supuesto, la parte política no lo comprendió, había mucho miedo a las tiranías y proyectos muy avanzados para la época que no permitieron su desarrollo. El gobierno de don Antonio fue un gobierno excelente desde muchos puntos de vista. Nosotros nos sentimos muy orgullosas de los cambios que experimentó el país en términos políticos, en términos sociales, en términos de reivindicación de derechos, de institucionalidad, de fortalecimiento a todos los niveles. Creo que fue un gran gobierno valorado por todo el mundo. Luego el gobierno los gobiernos de Balaguer tienen también algunas enseñanzas, por ejemplo, en la forma austera de manejarse como Estado, en la forma como no era muy propicio a manejarse con los fondos internos, a procurar bajar los niveles de endeudamiento a lo mínimo posible. Yo creo que esas son lecturas positivas que se pueden dar de ese régimen en el cual yo nunca pensé que iba a decir nada bueno, porque era tan anti-balaguerista y anti-trujillista que uno pensaba que no tenía nada positivo. Pero cuando uno madura políticamente y mira hacia atrás, uno tiene que ver que sí hubieron grandes enseñanzas de esos sistemas, de esos regímenes también. En el gobierno de Salvador Rerre Blanco podemos nosotros ver luces importantes en términos de fortalecimiento del sistema financiero en la República Dominicana. Surgieron todo este sistema de bancos, financieras, había un desarrollo en términos turísticos, en términos de infraestructura, de zonas francas que se dieron mucho en esa época también. Y ese fortalecimiento que también hubo en esa época. Luego vino de nuevo Balaguer y ahí tenemos que decir que fueron gobiernos muy distintos a los primeros 10 años, estos primeros 12 años. Ya el país había tenido un avance institucional que no pudo haber retroceso y yo creo que también ahí se dieron muchos temas importantes, también mucha sombra, volvió la crisis de los años 90, la falta de hasta productos de la canasta familiar, los primeros aprestos del Fondo Monetario Internacional se empezaron a dar ahí y bueno, todas esas cosas que fueron de alguna manera creando este ambiente que hoy tenemos. ¿Qué te parecen los gobiernos del PLD?
Los gobiernos de PLD fueron gobiernos y son gobiernos que crearon grandes expectativas en el pueblo dominicano. Y yo decía, a pesar del peñagomismo que estaba prácticamente en la sangre, que nosotros íbamos a tener un presidente joven y que eso era bueno para la democracia, independientemente de que nosotros trabajamos arduamente para ganar en esa... O sea, teníamos esperanza de que independientemente de que fuera de otro partido, iba a surgir con... Y yo creo que tuvo el presidente Fernández una gran oportunidad de relanzar la nación y la perdió. Y la perdió porque entonces empezó la privatización, esa forma de la conducción de la cosa pública, en donde había unas nóminas supergrandes, una hipertrofia a nivel de Estado y todas esas situaciones que se fueron dando en esos gobiernos que nosotros entendemos que pudieron ser mejores. Luego viene el otro gobierno del Partido Revolucionario Dominicano en la cabeza de Hipólito Mejía, y a pesar de que nosotros no trabajamos con el compañero Hipólito en ese momento porque fuimos parte del equipo del compañero Fello Zuberví, hay que decir que Hipólito vino con nuevos bríos, ¿verdad? De un poco a restablecernos como nación. Lamentablemente la crisis bancaria colapsó esas intenciones, dos primeros años excelentes de gestión, muy bien valorados por toda la nación, dieron al traste con un incubamiento a nivel financiero que venía desde el gobierno anterior del PLD y que se desató, pudiéramos decirle, cayó, se le quemó en las manos a Hipólito Mejía, quien con alguna visión que hoy podemos ver a la luz del tiempo como muy pionera, rescató el sistema financiero y podemos decir que otras naciones que pasaron por temas del mismo tema en Europa, España, Estados Unidos, utilizaron el mismo rescate que utilizó Hipólito Mejía en su tiempo. Y a pesar de que hay muchas críticas, pero tenemos que decir que realmente muchas luces también en ese gobierno de Hipólito Mejía. ¿Hoy quiere ser presidente de la República? Para finalizar, el tiempo lamentablemente se lo agota. ¿Por qué? Bueno, porque entiendo que el país ha tenido un gran desarrollo económico, más de una década creciendo, somos un gran país, una gran nación, pero siento que así mismo como ha crecido esa economía, así mismo ha crecido la pobreza, la desigualdad, ha crecido la falta de oportunidades para las grandes mayorías del pueblo dominicano. Tenemos una juventud desvertebrada, tenemos una juventud sin oportunidades, tenemos unas mujeres que quieren hacer mucho y no pueden, tenemos un empresariado ahogado con esta base impositiva que se le impone y que no les permite desarrollarse. Y yo creo que nosotros podemos convertir ese crecimiento económico en desarrollo humano. Yo creo que esa sería nuestra gran meta. Tenemos un modelo económico agotado, colapsado, que necesita cambiarse porque ese crecimiento tiene que llegar a todo el mundo y eso se logra con una visión clara de cuáles son los temas importantes y que esa bonanza económica que hoy exhibe el pueblo dominicano sea percibida por toda la población y ese sería nuestra principal meta. Interesante. Señores, Yanilda Vázquez, una mujer completa, tal como la presentamos, una mujer preparada intelectualmente, una mujer preparada desde el punto de vista emocional, administra sus emociones, comporta muy bien, una mujer educada. Y sé que una mujer que frente a la cosa pública, frente a la administración de un país, sería interesante ver su desempeño. Yo soy lo que creo que la mujer, no solamente la mujer dominicana, la mujer en sentido general, tiene muchas más oportunidades de ser mejor administradora que los hombres. Gracias Mariano, de verdad que sí. Aquí. A los técnicos que son mis amigos también. Fidel gracias López, y al equipo de producción. Está siempre detrás de nuestras cámaras. Y a ustedes, muchas gracias por sintonizar cada semana con nosotros en cualquiera de los cuatro canales, en cualquiera de los tres horarios de Imagen Pública Televisión. Recuerde que también esta entrevista puede verla a través de nuestro canal de YouTube. Puede entrar a nuestra página marianoabreu.com para ver esta u otras entrevistas que nosotros regularmente hacemos en su programa Imagen Pública Televisión.